Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de Body and Paint Shops. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Recorriendo rutas, ¿por qué? Porque estamos visitando talleres en el interior del país y en este caso les vamos a mostrar cómo en La Plata un taller de chapa y pintura, de carrocería y pintura, implementó un formato novedoso. Como así también estaremos en la ciudad de Pilar, donde realmente vimos trabajar a los chapistas, a los artesanos de la carrocería y pintura en primera persona. Y obviamente también seguimos mostrando demostraciones de distintos productos que eligen nuestro programa para poder mostrarle a los clientes y a futuros clientes de qué manera se pueden implementar. Por eso, toda esta información, como así también la última actualidad relacionada a la carrocería y pintura, están en Body and Paint Shop a través de Garage TV. Los títulos y arrancamos. Auspician este programa Pinturas Sikkens, Norton Abrasivos, Glasurit, la pintura original de su vehículo, Roverlo Argentina, Morrison, equipamiento integral para talleres, Franzoni Hermanos, reparación segura, estética excelente, Flimpex, sociedad anónima, importador y exportador, Pálamos Pinturerías, Chamonix, concesionario Peugeot, Car Jeep, carrocería y pintura, Talleres Jacos, marca registrada por el cliente.
Los mejores talleres del mundo que buscan una marca premium eligen Sikkens. Pinturas Sikkens. Creando juntos. Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. Norton Abrasivos. Aportamos soluciones relevantes. Norton Abrasivos. Entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Norton Abrasivos, una marca del grupo Saint-Gobain. Glasurit, la pintura original de su vehículo. Glasurit se mantiene a la vanguardia en el desarrollo de productos orientados al futuro, herramientas de color y aumentos de la eficiencia. Glasurit. Roberlo Argentina y sus tiendas exclusivas en todo el país. Todo lo que necesita un taller de carrocería y pintura. En La Plata, calle 49, número 1967. Morrison, equipamiento integral para talleres de carrocería y pintura. Morrison, especialistas en bancadas y cabinas de pintura. www.morrison.com. Los verdaderos profesionales saben en quién confiar. Farecla, Indasa, Colad, Sagus. Tecnología de primer nivel. Representante en la Argentina, Flimpex, Sociedad Anónima. Presenta Pálamos Pinturerías, distribuidor exclusivo de Roberlo. Todo para el taller de carrocería y pintura. Formulamos tu color a pedido. Pálamos Pinturerías, Fernández de la Cruz 851 y Dorrego 217, Capital Federal. En la ciudad de La Plata, Talleres Suárez está pronto a inaugurar un anexo de su taller. En próximos programas estaremos mostrando cómo van las obras de este centro tecnológico de primer nivel en carrocería y pintura. Gustavo Suárez nos va a explicar cuál será la función de este nuevo emprendimiento que es de última generación. Roberlo Argentina inicia el lanzamiento de productos de este año 2018. Ya está disponible Robliner, que es un recubrimiento poliuretánico acrílico 2K. De elevada resistencia tanto mecánica como química. Estas cualidades lo convierten en un producto ideal para recubrir partes visibles de remolques, camionetas, pick-up y otras superficies visibles que pueden estar expuestas a condiciones más exigentes tanto físicas como ambientales. Robliner será presentado y se realizarán demostraciones próximamente en Body Paint Shops. Franzoni Hermanos, próximos a cumplir 30 años en el mercado, están renovando las instalaciones de su taller. La idea de estas reformas es lograr mayor productividad y mejor servicio para sus clientes, con nuevas oficinas administrativas y una línea de producción en carrocería y pintura, como así también terminación, que van a hacer más ágil el trabajo y poder abastecer a sus clientes. Let's find the feeling once again. Cause maybe you and I just can't be friends. Oh yeah, let's ride the freeway till the end. Bueno, acá lo que vamos a mostrar es una reparación de un choque leve trasero en este vehículo. Lo que se va a hacer es reemplazar el paragolpes, ya que el paragolpes se rompió, no sirve más. Y se reparó la tapa de baúl. Lo que se hizo primero fue desmontar las piezas que se van a cambiar. Luego se trabajó con varillas para sacar el bollo primero del vehículo. Después se procedió a hacer el desbaste de pintura para poder tener la chapa viva y poder trabajar con lo que es una multi-spot para poder sacar los bollos del vehículo. Gonna write your love letters, like I want this song. Gonna put a plan together, gonna put it all in motion.
Después el chapista lo que hizo fue enderezar la parte de chapa a mano. Y bueno, y al final se termina con una lima para sacar todos los detalles que puedan quedar de las herramientas o puntas que puedan quedar en el proceso de reparación. El auto ahí ya quedó listo para pasar a la parte de preparación y después va a pasar a la parte de pintura. El paragolpe, bueno, es nuevo, así lo que se hace es presentarlo nada más para ver que haya quedado en línea. Pero bueno, el auto ya estaría para preparar y para pasar a pintura. Los mejores talleres del mundo que buscan una marca premium eligen Sikkens. Pinturas Sikkens. Creando juntos. Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. Abrasivos Norton. Aportamos soluciones relevantes. Abrasivos Norton. Entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Abrasivos Norton, una marca del grupo Saint-Gobain. Franzoni Hermanos, reparación segura, estética excelente. Franzoni Hermanos, años en el mercado. Teléfono 4459-8097. franzonihermanos.com.ar. Talleres Jacos, seguridad y estética en reparaciones de carrocería y pintura. Jacos, marca registrada por el cliente. Jacos, teléfono 4464-1342, 4469-0301. Chamonix, concesionario Peugeot, servicio postventa, reparación de carrocería y pintura, repuestos, accesorios. Chamonix, estamos siempre. chamonixsa.com.ar. En Pilar Car Jeep, carrocería y pintura, materiales de calidad, reparación segura, trabajos express. Car Jeep, teléfono 0230-4421-925. Mauricio, debíamos esta visita al taller porque en su momento, a través de nuestro programa, explicamos el formato de taller que tenías aquí en La Plata y que realmente es muy novedoso y que quiero que hoy compartamos esta explicación para que el televidente pueda observarlo. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos y buen día. Gracias, ¿cómo te va vos? Muchas gracias a la visita. Y bueno, te cuento lo del formato de taller. Es un formato que se inició hace muchos años, donde tratamos de brindar a nuestros clientes el mejor servicio. Para eso necesitábamos no depender de proveedoras de repuestos, no depender de insumos de materiales, sino depender de herramientas. Y fuimos armando, con el transcurrir del tiempo, un lugar donde podemos encontrar las cuatro cosas juntas. Todo lo que necesita un taller de reparación de automotor, tenerlo en un mismo lugar. Entonces, no dependemos de nadie, las reparaciones salen más rápidas y sin complicaciones. Mauricio, ¿cómo se logró esto? Porque realmente es un trabajo increíble, hay una logística, una ingeniería realmente formidable. Y bueno, esto data de los comienzos, cuando yo me sumo, mi papá era pintor de autos y tenía un taller y yo arranqué como todo pibe, haciendo los mandados. Y para poder conseguir las cosas que mi viejo necesitaba para el taller, necesitaba ir a muchos lugares. Entonces yo me propuse que el día de mañana quería que en el taller no dependamos de nadie y que nuestros clientes también encuentren en un solo lugar todo lo que necesitaban para reparar un auto y para el equipamiento de un taller. Entonces ahora tenemos desde la provisión de herramientas, pinturas, repuestos,
y para los clientes en particular, la parte de servicio que se sigue manteniendo. Bueno, hoy tenés lo que es el taller en sí, que está equipado con toda la última tecnología, la parte de servicio que tiene que ver con que brindás todo lo que, si hay una persona que quiere equipar un taller, vos se lo podés brindar, y tenés impresionante el sector de repuesto, de logística de repuesto. Así está compuesto todo este formato que tenés aquí en La Plata. Sí, la parte de repuesto, nuestros mayores clientes son las compañías de seguros y los talleres colegas de la ciudad de La Plata. En la parte de pinturería, tenemos casi 190 clientes a los cuales se le venden los insumos de pintura, todo lo que necesita un taller reparador para pintar los autos. Con lo cual también nosotros lo que podemos garantizar es que la calidad que se usa dentro de nuestro taller de servicios es el mismo sistema que ofrecemos a nuestros talleres colegas. Así que podemos dar garantía de los productos que vendemos. Y lo último que se incorporó fue Varal, que es una empresa muy nueva, que tiene todos los insumos que necesita un taller para poder andar. Insumos de la parte de chapa, insumos de mecánica, de mangueras de aire, acoples, máquinas neumáticas, máquinas eléctricas, todo lo que un taller necesitaría para funcionar está dentro de Varal, que es la última incorporación, fue hace un año que lo tenemos. Con lo cual el taller encuentra todo lo que necesita para seguir funcionando y en un solo lugar cubrir sus necesidades. Equipamiento de talleres, cabinas de pintura, elevadores, compresores, sobre todas esas cosas, muchísimo asesoramiento y muchísimo conocimiento. Sabemos la necesidad del taller porque crecimos como taller. Entonces lo entendemos, qué es lo que necesita un tallerista para poder llevar adelante una reparación. Y nos preparamos para eso. Cuando ideaste este formato de estar cumpliendo y cubriendo todas las necesidades de un cliente, ¿lo pensaste para sí mismo y después se dio lo de terceros o ya lo ideaste con esa visión de decir, lo hago en mi taller y lo voy a tratar de propulsar a colegas? No, en primera instancia era no depender de nadie para hacer una reparación. Se montó un negocio de repuestos, pero obviamente nuestro primer cliente fuimos nosotros mismos. Con eso sosteníamos una pequeña estructura y después se fueron sumando las compañías de seguros, con lo cual nos exigieron a crecer. Y ahora sí, hay un depósito muy, muy grande con camionetas de reparto, chicos cotizando permanentemente a todos los sistemas de peritaciones que las compañías tienen y también cubriendo la necesidad del taller, que es nuestro cliente, nuestro aliado, con el cual tenemos trato todos los días. ¿Cuánta gente depende de vos en esta semiestructura tan, tan grande? Hoy, en el conjunto total de las cuatro negocios, somos algo de 46, 47 personas, 47 familias que vivimos de Barrios Automotores y FAMTO, Varal, Color Shop. La verdad es un orgullo y una responsabilidad llevar adelante todo esto para que nada fracase, porque sabemos que hay casi 200 personas que hoy viven gracias a nuestro emprendimiento. ¿Cómo ha sido el año 2017 comercialmente hablando, Mauricio? Fue un año duro, pero positivo. El parque automotor crece día a día, con lo cual la necesidad de nuestros servicios es cada vez mayor. Y nosotros hemos crecido. El 2017 fue un año de crecimiento en todo aspecto. Consolidar los negocios nuevos y seguir creciendo en los negocios que tienen más de 30 años, como la parte de servicio, fue un año bueno. Obviamente, todo el aumento de tarifas y todo el aumento de combustibles, impuestos internos, hicieron que la rentabilidad quizás no sea la ideal o la esperada, pero en cantidad de trabajo hemos superado los años anteriores y hoy estamos en un 20% más de reparaciones que los años anteriores. Mauricio, muchas gracias por habernos dejado entrar en la intimidad de tu taller. Realmente era un formato que lo queríamos mostrar porque es único hasta ahora de todos los que hemos recorrido y quería que vos le expliques a los televidentes cómo se trabaja aquí en este taller en La Plata. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por estar y por compartir nuestro esfuerzo. Así que bueno, un gusto tenerlos acá en casa.
Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Como siempre, gracias por estar con nosotros y seguir compartiendo este envío televisivo a través del Garage TV. Chau, buena semana y hasta entonces.